niñas, niños de aquí de este plantel, a las maestras, los maestros, a las madres y padres de familia aquí presentes. Tiene ustedes un director muy trabajador, muy chambeador, de veras mi reconocimiento, maestro. Él venía solicitando un aula desde hace más de un año, al menos aquí en esta administración que encabezamos. No va a ser una, van a ser dos aulas, pues. Entonces... Muchas gracias, ingeniero Lino, por las aulas que está construyendo en esta escuela. Agradecemos de todo corazón. Por todo y a nombre de la escuela y agradezco porque esto se va a ver representado en un futuro para todos nosotros. Yo te pido, maestro, muy respetuosamente a ti y a todos los maestros, que estén muy pendientes de los avances. No se deben de parar los trabajos, no hay razón. Andrés Ocotepec. Sin duda alguna, estas obras son lo que se queda como huella de nosotros como servidores públicos. Pero yo quiero comentarles que aquí está el resultado. En esta obra que arrancamos el día de hoy, está reflejado el respaldo de nuestro presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, que van de la mano ahí, que también aquí contamos también con todo el apoyo y respaldo de nuestro gobernador, el doctor Eruviel Ávila Villegas. Todos ellos, el gobierno del estado y el gobierno federal, respaldándonos en estas obras, señor delegado, señoras y señores de aquí de Ocotepec, estas obras son del gobierno federal, van trabajando de la mano con el ayuntamiento de Tejupilco. Aquí está la obra de Sedatu y esta es la obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿sí?, que reflejan el respaldo, vuelvo a repetir, ¿sí?, la solidaridad de nuestro gobierno federal que encabeza el señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Y yo aquí también quiero dejar bien patente y agradecer en todo lo que vale la presencia aquí de mis compañeros del Cabildo, mi compañera, la síndico, el ingeniero Dalila. Gracias, porque también vamos trabajando aquí en equipo, a mis compañeras regidoras, Araceli y mi compañera Imelda. Gracias, desde luego, el regidor, el profesor Jorge, que nos acompañan el día de hoy como parte del Cabildo y que vamos trabajando juntos también. Aquí vamos trabajando, fíjense, en equipo, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Esto es muy importante y yo agradezco en mucho en nombre de mis compañeros del Cabildo, en nombre de Tejupilco,
todo ese respaldo, doctor Felipe, que nos han brindado al acudir y tocar puertas y que se nos han abierto. Lo digo con mucha satisfacción porque aquí están los resultados. En todas las dependencias del gobierno federal que he ido, siempre nos han brindado esa atención esmerada. Y yo creo que es lo que necesitamos. Y desde luego, sean portadores de un agradecimiento pleno de todo Tejupilco y especialmente el día de hoy, de aquí de San Andrés, Ocotepec. Un agradecimiento, doctor, que le pedimos, lo lleva nuestro presidente, al licenciado Enrique Peña Nieto, doctor Miguel Ángel Martínez Real, nuestro agradecimiento también, que sea portador de un saludo, y nuestro agradecimiento a nuestro gobernador, al doctor Querubiel Ávila Villegas. Y pedirles, aprovecho, perdón, para pedirles, no nos dejen solos. A la federación, yo estoy seguro que no nos van a dejar solos. A nuestro presidente de la República le quedan todavía casi año y medio de gestión. Y ahí vamos a estar de la cosa, y yo estoy seguro que no nos van a dejar solos en lo que resta del 2017 y el 2018. Tejupilco necesita mucho. Esta comunidad es una comunidad muy trabajadora, muy entregada, ¿sí? Pero también tiene muchas necesidades, así como otras, muchas. Tejupilco es un municipio muy grande, de 133 delegaciones municipales, y aproximadamente el 90% son delegaciones que están en el medio rural, pero es gente muy trabajadora. Estamos necesitados, muy necesitados, en materia de infraestructura de caminos. Y la gente en el campo necesita precisamente de estas obras para fomentar, para propiciar su desarrollo y desde luego elevar su calidad de vida. Y estas son obras que se quedan por muchos años. Nosotros nos vamos como seres humanos, como servidores públicos, pero estas obras quedan ahí permanentemente para las nuevas generaciones. Pues muchas gracias a todas y todos. Agradezco aquí a los medios de comunicación también que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, que Dios bendiga a todos. Mensaje del doctor Felipe Serrano Llaena, director de atención a entidades federativas de la Oficina de la Presidencia de la República. Presidente, primero la invitación a Tejupilco para ver estas grandes obras que, como bien dices, esto es lo que se le queda a la gente. Las necesidades que poco a poco se van solventando. No podemos solventar todas las que se quisieran, pero sí la mayoría de lo que más pide la gente, y como bien dices tú, aquí en Tejupilco, que son caminos. Quiero agradecerle mucho a todos mis compañeros del gobierno federal, porque hacer estas jornadas de trabajo implica de verdad un gran esfuerzo para las delegaciones, porque como ven son varias delegaciones y varias instancias. Hoy está con nosotros Liconza, que es el responsable en esta región, pero está también SEDATU, está SCT, y como comentaba yo hace un rato, el hecho de que SEDATU haga un pedazo de camino y venga la SCT a complementar ese camino, habla de la gran coordinación que existe entre los delegados y entre las delegaciones para que el recurso baje a la gente como la gente lo necesita. Y eso de verdad es de agradecerse, y yo creo que la gente agradece más un camino completo que muchos caminos a medias. Y esta es la muestra de que su paisano, su presidente Enrique Peña, trabaja todos los días por su estado, porque no por ser presidente está fuera del Estado de México, al contrario. Está siempre pensando en su estado. Y déjenme decirles, como bien decía el presidente municipal, no es casualidad. Aquí trabajamos de la mano de un gran gobernador como lo es Erubiel Ávila Villegas, porque Erubiel Ávila, en todas las acciones que hace Enrique Peña, él siempre pone algo para esa acción. Siempre. No hay acción que emprende el gobierno de la República que no esté respaldada por el gobierno del Estado. Así que yo le pido al responsable municipal que por favor sea el conducto para agradecerle tanto a Pepe Mejía, quien es el representante aquí del gobernador en la región, como para el mismo gobernador Erubiel Ávila, porque de verdad lo único que tenemos en el gobierno de la República es agradecimiento hacia Erubiel Ávila,
por poder emprender todas las políticas públicas que el presidente Peña quiere para su estado y que sin él no serían posibles. Y también, presidente, como decías tú, con ustedes, con el ayuntamiento, ustedes son el primer filtro que tiene la comunidad para poder acercarse a los beneficios que da el estado y que da la federación. Si ustedes no fueran esos gestores, si no fueran a tocar esas puertas de acuerdo a las necesidades que la sociedad les plantea todos los días, no sería posible llegar a las comunidades para saber qué necesitan. Y ustedes son esa voz de la gente que va y nos dice, oye, en mi pueblo, en mi comunidad, necesitamos esto y esto y eso. Y eso solo lo podemos lograr gracias al trabajo que haces tú y tu cabildo. Así que muchas gracias, presidente. Gracias por la invitación. Así que los invito, vamos a contar tres. Hasta arriba las banderitas. Y vamos a contar tres para llevar a cabo este arranque, gran arranque. Y arrancamos también la máquina. Eso. Ahora sí, si me acompañan, a la de tres, a la una, a las dos y a las tres. Fuerte el aplauso. Y es así como arrancamos esta gran obra de pavimentación del programa de Cerato. Muchas gracias por su participación. Háblenos acerca de los diferentes apoyos que está entregando el gobierno federal en coordinación con el gobierno estatal y municipal. Claro, mira, estas jornadas de trabajo ya llevamos poquito más de 2 años haciéndola, en donde sumamos esfuerzos de todas las dependencias del gobierno estatal, federal y municipal. Hoy, por ejemplo, aquí en Tejupilco entregamos una pavimentación de SCT en una comunidad, perdón, de Sedatu, y empezamos la continuación de esa pavimentación de SCT hasta concluir un camino de 1.5 kilómetros. Después supervisamos una escuela de escuelas al 100 que está siendo reparada en impermeabilizante. Es impermeabilizante, los sanitarios, la pintura que necesita la escuela y en los canceles, la cancelería, con una inversión de más de 1.5 millones de pesos. Y hoy se le entregó por parte de Zagarpa a más de 4.000 productores de todo el sur del estado, se le entregó su programa de Proagro y del IPEF, que eso se hizo en el recinto ferial. Aquí venimos después a entregar por parte de CONAFOR, de Semarnat, del Registro Agrario Nacional, de Prospera, de INEA y de Cedesol, las diferentes acciones que tiene cada una de las dependencias específicamente para gente del sur del estado. Y esa es la instrucción que nos ha dado el presidente de la República, poder trabajar, poder estar cerca de la gente, poder escucharlos y poder atender las necesidades que se requieren, siempre en coordinación con Lino, aquí en Tejupilco, y con Erubiel Ávila Villegas, nuestro gobernador. Una de las problemáticas muy fuertes que hay ahorita en la región es la falta de medicamentos. ¿Sí? Y sobre todo la atención médica. ¿De qué manera el gobierno federal está fortaleciendo esto? El gobierno federal está perfectamente coordinado con el estatal. El gobernador Erubiel Ávila ya habló del tema hace unos días, en donde dice que ya están abasteciendo lo que hubiera hecho falta, porque no es un desabasto general, sino es de algunas cosas específicas. El gobernador ya solucionó el problema y se está trabajando para poder dar la atención médica que se requiere, pero tanto el gobierno federal como el estatal trabajan en ello. Aquí en la región tenemos una clínica regional del IMSS, que desde hace años no ha tenido ningún crecimiento físico en las instalaciones, pero los derechohabientes cada vez aumentan más, tanto los trabajadores como los estudiantes que de las escuelas. ¿De qué manera se puede ayudar a ampliar los servicios y las
coberturas. El IMSS trabaja cada año en ese tema, en ampliar, en ver qué unidades de médico familiares o especialidad o de especialidad requieren esa ampliación. Se ha construido ya en Atlacomulco, se inició la construcción de un hospital del IMSS y se han iniciado diferentes jornadas de vacunación, de jornadas quirúrgicas que van directamente a las comunidades, y eso es como trabaja el IMSS. En relación específicamente a por qué no se ha aumentado, porque el IMSS, al hacer su conteo, por decirlo de alguna manera, empieza a ver cuándo es que es necesario ampliar las unidades médico-familiares o no. Entonces yo me imagino que esta todavía no cumple con los requisitos para ser ampliada, o se está valorando su ampliación. ¿Algo más que quisiera comentar? Nada más que estamos trabajando en conjunto, gobierno federal, estatal y municipal, para el bien de todo el sur del estado, y Tejupilco no es la excepción. Entonces sigamos trabajando de la mano, ayuden a su presidente municipal y vamos para adelante. Él es Remy, uno de mis perros, y les quiere decir algo. Bueno, quiere, pero no puede. Así es que se los digo yo. Hay gente que abusa y es violenta con los animales. Los maltratan, torturan y a veces los matan de las formas más crueles. Maltratar animales en el Estado de México ya es delito. Si ves a alguien haciéndolo, denúncialo para que lo metan a la cárcel. Recuerda, si no hay denuncia, no hay castigo. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Problemas con su computadora. Instalación de sistemas operativos, formateo de computadoras y laptop, instalación y actualización de antivirus para computadoras y celulares, eliminación de virus y optimización de rendimiento, recuperación de archivos, asesoría en la compra de equipos de cómputo, instalación de programas y juegos, venta de accesorios para computadoras, venta e instalación de sistema continuo, venta de tinta para impresora, mantenimiento y reparación de impresoras, recarga de tinta. Le enviaremos un técnico a su domicilio. Hola, soy Eugenio. Y sí, soy un dibujo hecho con palitos y bolitas. ¿Por qué? Fácil. Te quiero explicar lo siguiente con palitos y bolitas. Si tienes un perro y lo tienes encerrado, no eres su amigo responsable. Si lo paseas, sí lo eres. Sin correa, no lo eres. Con correa, sí lo eres. Si estás en la calle y no lo recoges, no lo eres. Si recoges, sí lo eres. Ya sabes. Si tienes un animal de compañía, esterilízanos y sé un amigo responsable. Sé su amigo responsable. Estado de México. En el 911 te darán auxilio en situaciones de emergencias, médicas, de seguridad, protección civil y dará atención especial a mujeres en caso de violencia. Recuérdalo, úsalo, cuida. Hola, soy Eugenio Derbez. No, hoy no te voy a hacer chistes ni te voy a hacer reír. Solo quiero decirte que hoy, en el Estado de México, maltratar animales es un delito castigado con cárcel y debemos denunciar a quien lo haga. Estudios internacionales demuestran que cualquier persona que es violenta con un animal, tarde o temprano lo será con una persona. Erradiquemos la violencia en cualquiera de sus formas. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. We'll be right back.
Pues ahora sí, un gran aplauso para nuestra diputada que nos echó mucho en la mano aquí. Y pues la verdad, pues ella es la diputada Elida Castellán Mondragón, que siempre nos ha apoyado. También bienvenido acá al comisariado, que nos acompaña al profe. Y todos bienvenidos, Rafa. Y pues la verdad, maestra, estamos muy contentos, la verdad, por nuestro apoyo que nos ha dado, que también nos dio otro apoyo, un gran apoyo, ya están los Macedos, también están muy contentos. Y la verdad, así como teníamos esta situación de la calle que estaba muy, muy jodida, hay otras calles, por ejemplo, por donde están los Aguilares, por donde están los Hernández, por acá están los Solises, río arriba, por donde venían ustedes ahorita. Y yo pienso que no se puede hacer todo junto, ¿verdad? Porque es, yo pienso que no se puede. Pero poco a poco vamos a ir, ahora sí, con la diputada que pues, nos eche la manita por ahí, nos sigue echando la mano a nuestras necesidades que tenemos muy, muy fuertes para acá. Muchas gracias, maestra. Gracias, Ricardo. Pues buenas tardes, compañeras, compañeros, nuevamente. Agradecerles que me den la oportunidad de estar aquí con ustedes, como bien lo dijo el delegado, al comisariado, gracias por acompañarnos, a Rafa, a todos ustedes. Y quiero decirles aquí lo siguiente, y eso para que quede la información. Yo soy diputada federal, ustedes lo saben, y ustedes saben que los diputados federales, nuestra primer función responsabilidad es legislar, es proponer leyes, aprobar leyes para la mejora de todos los ciudadanos, de todos los mexicanos. Sin embargo, nosotros viendo esas grandes necesidades que existen aquí en nuestro municipio, nos hemos metido a la gestión para hacer obra. Realmente a mí no me compete hacer obra, porque para eso está el presidente municipal, para eso está el diputado local, ¿sí? Porque a ellos sí les compete hacer este tipo de obras, son sus funciones principales que ellos tienen que hacer. Pero he visto que pues se hacen ojo de hormiga o nada más apoyan donde ellos quieren. Ahorita están, por ejemplo, pues demoliendo ahí la deportiva, algo que a lo mejor ya estaba, ¿no? Y hay otras necesidades de gran prioridad. Sin embargo, qué bueno que hagan algo. Y quiero decirles que vamos a seguir en esta gestión. Yo tengo un gran aprecio aquí a la gente de Rincón de Aguirre. Esta calle yo creo que va a ser para generaciones y generaciones, sus hijos, sus nietos y hijos de los nietos. Entonces, yo siempre he considerado que esto es a lo que le debemos de apostar todos los políticos, hacer obra que realmente beneficie a los ciudadanos y que no solamente sea de momento. Yo creo y confío en ustedes, yo lo sé, aquí en el Rincón de Aguirre, con esta sería la segunda obra que estamos haciendo. Acá aparte, como bien lo dijo el delegado, les apoyamos también en una calle que también llevaba muchísimos años en una con esa gran necesidad. Me decían que desde que fue Isael Villa el candidato se las prometió hacer, llegó a ser presidente y nunca se las hizo. Entonces nosotros les cumplimos, ustedes ven que somos gente de palabra y que cuando nos comprometemos, cumplimos. Y sin tantas vueltas, ¿no? Sin tantas vueltas, porque es muy desgastante que estén yendo y viniendo. Yo tengo entendido que hay mucha gente que va y busca a las autoridades municipales una y otra vez y nunca están, ni siquiera le resuelven. No les resuelve. Entonces, pues ahí estamos, vecinos de aquí de Rincón de Aguirre, estamos a la orden, vamos a seguir con ustedes. Sé que hay muchas necesidades, como bien lo dijo el delegado, hay muchas necesidades. Vámonos poco a poco,
sería pues fenomenal terminar todo esto, ¿no? O cubrir las otras partes en donde hay la necesidad. Creo que Rafa también ya me había comentado de ahí, de una parte de donde él es el lado. Pues vamos y seguiremos pues aquí presentes en Rincón de Aguirre las veces que ustedes me lo permitan. Pues muchas gracias, ¿no? Está bien ahí atrás. Está bien. Hasta un moño le hicieron. Acérquese para acá. A la de tres, ¿les parece? A ver quién cuenta. Una, dos, tres. ¡Bravo! ¿Puede decir su nombre, por favor? Humberto Navarrete Camposano, delegado municipal de esta comunidad. Coméntenos, ¿cuál es la situación de que tenían aquí los vecinos con esta calle? Pues la verdad, nos afectaba mucho la subida aquí. De hecho, eran unas barrancas que casi bajaban aquí. Y la verdad, pues gracias ahora sí a nuestra diputada, que nos echó la mano, y pues ahora sí estamos muy contentos toda la comunidad, y vamos a seguir trabajando para, ojalá y nos siga echando la mano también para varias calles que también están en la misma situación, y le vamos a echar todos los kilos por ahí. ¿Imaginas llamarte Blancanieves u Obama, como el expresidente de Estados Unidos, o Siria, como una especie de araña que vive en Brasil? ¿Te gustaría llamarte Epafrodito o Herculana? Aunque no lo creas, son nombres peculiares, pero nombres que pueden generar problemas a quien los lleva. Hace años, algunos mexiquenses fueron registrados así y sufrían de bullying, burlas e incluso se les complicaba escribir su nombre correctamente. Para terminar con estas situaciones,
El Registro Civil del Estado de México cuenta con un programa para que quienes así lo deseen puedan cambiar su nombre. No, yo tenía el antiguo nombre, sufría de bullying y me ponían sobrenombres, lo cual bajó mucho mi autoestima, y gracias a este programa que el gobernador Erubiel puso, pues me libré de todos esos nombres y ahora estoy saliendo adelante. A mí se me hizo sorprendente cuando me dijeron, ¿sabe qué? Pues en un poco tiempo va a estar. Llamaba constantemente al juez, le decía, ¿qué pasó? Y me dice, ¿sabe qué? Dice, pues ya está. Pues me sorprendí, dije, ¿cómo así tan rápido y sin ningún costo? Pues fue algo extraordinario. Mi hijo también tenía el mismo nombre que yo. El nombre, en mi caso, yo sí viví un bullying, porque me decían Pati, Pato... Pero en el sentido Pato no lo siento tan ofensivo. Pero más a mí me nombraban más por un apodo que por mi nombre. Sí, es eso. Entonces, finalmente no quiero que mi hijo siga lo mismo que yo. Estamos agradecidos, mi familia, por el apoyo gratuito que fue finalmente y muy rápido. O sea, para mí fue algo grandioso. En ese sentido, no pensé que fuera tan fácil. El trámite para cambio de nombre es gratuito y sencillo. Solo es necesario que el interesado se acerque a la oficialía del registro civil donde fue inscrito, solicitar su cambio de nombre, llenar los formatos requeridos y en 2 meses máximo tendrá un acta de nacimiento nueva. Se piensa en el registro civil, en un programa que fuese gratuito, que fuese muy rápido, para que los niños que tuviesen algún nombre peyorativo, con circunstancia peyorativa, que pueda ser propicio a bullying, a lesión, de manera administrativa pudiera cambiarse ese nombre. Sobre el contenido del informe que ya pueden consultar, que fue publicado desde la mañana en las redes de R3D, de Article19, de Centro Pro y de Social TIC, y que pueden visitar en una liga que vamos a ofrecer a ustedes, es www.r3d.mx/gobierno-espía. Ahí pueden descargar el informe. En este informe, como ya se ha mencionado, se detalla y se añade al caso ya documentado en febrero de este año, en el que se detectó que fueron recibidos esos ataques por parte de Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor, Luis Encarnación de la Coalición Contrapeso y el doctor Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública. A esos 3 casos se le añaden ahora una serie de casos que voy a ir enseñando para ustedes. En total se documentan 76 nuevos intentos de infección que se añaden a los 12 ya existentes para dar un total de 88 intentos de infección con malware de NSO a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en México. Es importante reiterar que este malware, conocido como Pegasus y comercializado por NSO Group, es únicamente vendido a gobiernos. El método de infección del software ya ha sido explicado por John, pero de manera muy breve, consiste en el envío de un mensaje SMS que está, pues, como hemos visto en los mensajes, diseñado a la medida de la persona que está siendo atacada. No, muchas veces contiene su nombre o contiene aspectos relacionados con un familiar o con incluso
la localidad en donde vive o las cosas que se relacionan con ella. Una vez que se le da clic a ese enlace, se descarga el malware Pegasus y a partir de ese, si la infección es exitosa, se produce la posibilidad del atacante de tomar control del dispositivo, tomar el acceso a las comunicaciones y a la información que está almacenada en el mismo, pero inclusive a activar la cámara y el micrófono de manera secreta para la persona que utiliza ese dispositivo. Es importante mencionar que con base a información que ha publicado el New York Times, cada infección costaría en promedio $77,000, lo cual es una inversión bastante considerable para este tipo de espionaje y particularmente agraviante cuando se utiliza y se abusa de ella en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. El primer caso reseñado es el caso del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. En este caso fueron atacadas tres personas, el subdirector Mario Patrón, que aquí nos acompaña, Santiago Aguirre, subdirector también del Centro Pro, y también Stephanie Brewer, una ciudadana estadounidense que es coordinadora del área internacional del Centro Pro. En el caso de Mario Patrón, recibió su primer, el mensaje que recibió fue el 20 de abril de 2016, que pueden ver en la pantalla. Algo que es muy importante y voy a estar señalando al avanzar con los casos es el momento en el que llegan los mensajes. En el caso de Mario Patrón, el mensaje llega el 20 de abril de 2016, justamente unos días después de que la CNDH presenta su segundo informe sobre el caso de Ayotzinapa, el mismo día que el equipo de antropología forense presenta sus conclusiones sobre el dictamen pericial en Cocula relacionado con el caso de Ayotzinapa, y también unos días antes de que el grupo internacional de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa presenta su informe. Esto es muy importante dado que sugiere que la intención del atacante está relacionada con estos eventos que eran los más importantes en ese momento para el Centro Pro. De nuevo, en el caso de Stephanie Brewer, ella recibe un mensaje el 11 de mayo de 2016. Stephanie Brewer es la principal representante de las víctimas de tortura sexual en Atenco por la represión del gobierno del Estado de México, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, y también está muy relacionada con el trabajo que hace el Centro Pro en materia de tortura. Y justamente el mensaje que ella recibió el 11 de mayo tiene eventos relacionados con el trabajo de tortura, el aniversario del décimo aniversario de la represión de Atenco y la actividad que el Centro Pro ha realizado en ese sentido. Igualmente, en el caso de Santiago Aguirre, recibió tres mensajes que también ocurren en momentos muy importantes, una coyuntura muy importante para el trabajo del Centro Pro. Principalmente también relacionado con el caso Tlatlaya, en donde se ha documentado por parte del Centro Pro la participación en la ejecución extrajudicial por parte de miembros del Ejército Mexicano de Civiles. Más detalles sobre estos casos pueden ser consultados en el informe, por supuesto. En el caso de Aristegui Noticias, se ha documentado mensajes que han sido recibidos por Carmen Aristegui, por su hijo, que entonces era menor de edad, Emilio Aristegui, por Rafael Cabrera y por Sebastián Barragán, miembros también del equipo de Aristegui Noticias al momento de la recepción de los mensajes. En total, el equipo de Aristegui Noticias, incluyendo al hijo de Carmen Aristegui, recibieron 56 mensajes intentando infectar sus dispositivos con malware de NSO entre enero de 2015 y julio de 2016. El primero de estos mensajes ocurrió en enero de 2015, justo un par de meses después de la publicación del reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. El segundo mensaje ocurrió en abril de 2015, dos meses también después de que MBS Noticias despidiera a Carmen y a su equipo de investigación. En el caso de Aristegui Noticias, los mensajes continuaron de manera sistemática y reiterada, sin embargo, es posible observar momentos en donde se intensifican los ataques. Por ejemplo, en el año 2015 también existe una actividad muy intensa entre el 20 y el 30 de agosto de 2015, justamente
en la víspera y en los días inmediatos posteriores al informe de la Secretaría de la Función Pública en la que se exonera a Enrique Peña Nieto por conflicto de interés relativo a la Casa Blanca. En el año 2016 se recibió la mayor parte, y diría únicamente en 6 meses del año 2016 se reciben 38 mensajes por parte de las 4 personas documentadas. Y se intensifican estos ataques, especialmente en la coyuntura, pueden revisar esto con más detalle en el informe, pero en ciertas coyunturas de publicación de Aristegui Noticias. Por ejemplo, con la publicación del reportaje sobre el expediente secreto de la boda de Peña Nieto, el 6 de febrero de 2016, la publicación del reportaje El constructor de la Casa Blanca de EPN ocultó una fortuna en paraísos fiscales, es una publicación relacionada con la investigación sobre los papeles de Panamá, en la que también participó Daniel Izárraga. La publicación del reportaje Las licitaciones a modo benefician a Enrique Peña Nieto, la publicación del video que revela tortura por miembros de la Procuraduría del Estado de México, y también hay una actividad muy importante justamente los días previos a que MBS presenta una demanda en contra de Carmen Aristegui y de la editorial Random House Mondadori. Aunado a los ataques y los intentos de infección con malware de NSO a Carmen Aristegui, su hijo y 2 miembros de su equipo de investigación, es importante hacer patente y mencionar una serie de hostigamientos y de ataques que también están documentados en el informe y que es muy importante resaltar, los cuales incluyen desde ataques de denegación de servicio al sitio web de Aristegui Noticias, como el allanamiento a sus oficinas, uno ocurrido en 2014 y otro más reciente el año 2016, el acoso e intimidación a colaboradores mediante la recepción de mensajes e intentos de suplantación de identidad e intento de captura de las cuentas de redes sociales de algunos colaboradores de Carmen Aristegui. Y en general es importante mencionarlo porque estos ataques de espionaje no están de manera aislada, sino son parte de esta intimidación y ataque y acoso en contra de Aristegui Noticias y su labor periodística. El tercer caso es el caso de Carlos Loret de Mola. Él recibe 8 mensajes entre 2015 y 2016